Ángel, good evening. Hello. Hola, José Ángel. Hello, hello. Hola. Hi, how are you? I'm fine. And you? Excellent, I'm fine. Su voz me parece conocida, fíjese, como alguien de otro grupo que ya he tenido. Pero no me recuerdo cómo es usted, José Ángel. Que tiene ¿En varios serio? días de no poner su cámara. Ah. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Let me Hola, see. Erika. José Ángel. Es el jovencito, ¿verdad? Correcto. Sí. Ajá. Ah, pues sí, ya me acordé. Ya tenía días de no venir, José Ángel, a la clase. Todos los días he estado en clase. No hubo una, bueno, la del. Déjeme ver. Ayer fue martes, el lunes. El lunes recuerdo que le hablé y no me contestó y después se salió, ya no entró. Estaba completando la plataforma. Ah, ok. ¿Cómo va con la plataforma? ¿Pudo Ah, finalizar? no, ya estuvo. Chévere, chévere, muy bien. ¿Y Erika? ¿Ya obtuvieron su diploma? Diana, welcome. Good evening. Good evening, Erika. Sí. Very good. Very good. Erika, how are you today? ¿Pudieron completar su plataforma? Yes, ya Yes. descargué el certificado. Ya descargaron el certificado. Muy bien. Felicidades a todos. Gracias. Felicidades a los que ya tienen su certificado. ¿Ok? Eso, José Ángel. Último día de clase, vamos a recordarlo. ¿Ok? Ok. Very good, very good. Ok. Entonces, chicos, vamos a hacer un repaso. Por si ha quedado alguna duda, yo sé que ya completaron la plataforma y los felicito, ¿verdad? Y vamos a hacer un repaso. Pero antes de que vamos a este repaso, quisiera que en el chat ustedes puedan colocar usando adverbs of frequency, frequency adverbs. Quisiera que colocaran una palabra. Una oración, perdón, no palabra, una oración usando frequency adverbs. Por ejemplo, I rarely go to the beach. ¿Ok? Or I sometimes go to the movies. Or I never eat eggplants, for example. ¿Ok? Solo una, usando adverb of frequency or frequency adverb. Thank you, José Ángel. Léala, José Ángel, vamos a escuchar. Good evening a los que se están conectando. Buenas noches, welcome, welcome. Vamos a ver, estamos ahorita colocando una oración en el chat usando frequency adverb, ¿ok? For example, I never play video games. I always teach. I always teach. Ok, José Ángel colocó una. Vamos a ver, léala, José Ángel. Hardly ever go to the shore. Oh, pero tiene que iniciar con I. Oh, I'm ¿Sí? sorry, Ajá. I hardly ever go to the shore. Ok, y se dice church. Tiene que sonar Church. el ch al final. Sí, muy bien. Church. I hardly ever go to the church. Ah, ok. Quiere decir que, ¿cuánto por ciento? ¿Cuánto es el hardly ever? José Ángel. 25. Ah, ok. O sea que casi nunca. Ok, En very realidad, good. nunca. Nunca, entonces never. No hardly ever.
Pero never. Solo puedes hacer la oración. Ok, ok, it's ok. Erika, vamos a ver, Erika. Regálenos su oración, léala. I never eat salt at night. Soup. Porque soap es jabón, soap. Y soup es sopa, soup. I never eat soup at night. Sí, ok, buena oración. Buena oración. Vamos, Liliana, lea su oración. ¿Les está faltando algo a algunos? Bueno, sí, el I está bien, pero les está faltando el punto al final. Solo Stephanie lo colocó. Muy bien. Vamos, Liliana. Liliana, hay que leer la oración. Hi, good evening. Hi. I almost never read a book. I almost never read a book. Oh, okay. Casi nunca leo un libro. Ni siquiera de historieta, ni siquiera el diario. No, pero el diario, el periódico no es un libro, ¿verdad? Ni siquiera uno de inglés. Hoy la vamos a poner a leer de inglés, porque ya va a ir a otro nivel, tiene que leer de inglés. Sí, tengo que practicar. Pero sí, leer en inglés, sería bueno. Sí, sí, es raro que lea. Ajá. Casi no me gusta leer. Sí, sí, sí. Creo que no hemos creado ese hábito, ¿verdad? Los salvadoreños. Sí. Ok, very good. Thank you. Stephanie. ¿Qué dice Stephanie? Regáleme su oración. Los que van entrando tienen que ir colocando una oración usando un frequency adverb acerca de ustedes. Vamos, Stephanie. I never eat fish in the morning. I never eat fish in the morning, exactly. Yeah, you will have a stomachache if you eat the fish. Aunque esté en la playa, ¿no le da ganas de comerse un pescado? No. Cuando despiertan en la playa. Because in the... sí como, pero en el almuerzo. ¿Ah? Sí como, pero solo en el almuerzo. En el almuerzo, cabal. I never eat fish in the morning, correct. ¿Y la otra? Yeah. I always drink coffee at 3 p.m. every day. Every day. Okay. Eso okay. Me faltó. Sí, pero mire, hay personas que toman café así y yo los admiro porque no pasa nada, pero yo tomo café mucho. Tiene que ser un poquito con comida porque siento que me hace daño. Quizás por la gastritis. La teacher padece de gastritis, así que si le van a mandar regalos de despedida, manden comida dietética. Ah, no, tampoco. No guardo dieta. Por eso me enfermé ayer. Chicos, estuve enferma, pero ya estamos por aquí, gracias a Dios. Van a disculpar hoy, fue una emergencia. Ok, Aite, continue. I sometimes eat pizza. Ah, a veces, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles le gustan más? Pizza Hut. Yes, I do, teacher. Ah, Pizza Hut. Yes. Pero es bastante condimentada, ¿verdad? Yo tengo ganas de pizza. Ok. Liliana ya participó, ¿verdad? Solo nosotros estamos, sí. Ok, very good. Thank you. Ok, ya todos participaron, creo yo, ¿verdad? Solo 5. Yes. Sí, ¿verdad? Bye. Ok. Bye. Entonces, quedamos claros con los adverbs of frequency. Se puede decir adverbs of frequency or frequency adverbs. Ok. Frequency adverbs. ¿Quedamos claros con los frequency adverbs? ¿Sí? ¿No questions? No questions. Very good, very good. Entonces, ahí le estoy mostrando a todos en la parte de atrás de la plataforma, perdón, de la pantalla, la plataforma. Dice, choose the correct meaning of WH question words.
Eso ustedes ya lo hicieron, pero vamos a hacer un repaso. Vamos a ver, voy a ir preguntando. ¿Cuándo usamos el who? Cuando hablamos de el tiempo, le voy a preguntar a uno. Cuando hablamos del tiempo, place, what is the meaning of place? Lugar. Lugar, excellent, I think. People, what's the meaning of people? De personas. Personas. Choice. Elección. Elecciones o gustos. Thing or objects. Cosas o objetos. Very good. So, let me ask you a question, Liliana Rivera. When do we use adverbs of frequency or frequency adverbs? When do we use the who? It's not a frequency adverb, the WH word, sorry. When do we use who? For time. For time. What do you think, Stephanie? Is it okay? No, the use is when I... Ay, perdón, no puedo ordenar las ideas en mi cabeza, pero es the thing of things and objects. Things or objects. What do you think, Aide? I think teacher is people. It's for people. Todos están diciendo cosas diferentes, ¿verdad? Una dijo for time, otra dijo things and objects, y otra persona dijo people. Vamos a ver qué dice José Ángel. ¿Quién da más? José Ángel dice people. Erika. People. Teacher, ¿cuál lección es esa, teacher? ¿Cuál lección es esa? ¡Ay! Ahí tendría que ir a revisar en cuál está. Liliana Rivera, creo que no estuvo en ese día, ¿verdad? Sí, tuve unas pendientes ahí. Ajá. Pero sí, ya lo encontré, teacher. Gracias. Ah, vaya. Sí, ya, de buscarlo. Y fíjese que le hubiera hecho el favor de buscarlo rápido, pero mi computadora hoy está bien lenta. Se me traba. Ah, ya. Pero lo encontró rápido. Muy bien. Sí, es que no me cargaba la página de, de la plataforma. Pero este ejercicio lo hizo ya. Ya pudo finalizar su test. Sí, ya, teacher, ya tengo todo. Vale. Entonces, el who, la respuesta correcta, cuando usted traduce el who, es quién. ¿Quién? Entonces, ¿a qué se refiere? People. People, ¿quién ganó? Yo contesté mal. Aide dijo people y José Ángel. Very good. Pero miren, ¿sabían ustedes que si lo completan, le sale mal, puede retroceder y arreglarlo, corregirlo? ¿Sabían eso? ¿O lo dejaron así? No, lo corrigieron. Muy bien. Sí, tiene que corregirlo. Sí, se puede corregir. Sí, sí, se puede. Sí. Ajá. Pero si ya obtuvieron su diploma y el puntaje... Ya, pues, ya para qué, ¿verdad? Lo importante es que tuvieron el puntaje correcto y ya tienen su diploma. Ahora el where, pero no se les olvide, ¿ok? Van a pasar al siguiente nivel. Tienen que recordar lo que la teacher Magali les enseñó. Ya ni se recuerdan mi nombre, ¿verdad? Sí se recuerda, ¿cómo me llamo? Yes. Sí. Como aquí siempre sale inglés corporativo, digo yo, quizás se les olvida mi nombre. Maggie. Ah, Maggie, porque así han visto en el WhatsApp, pero me llamo Magali. Sí. Ok, mi nickname. Ok, pero gracias, Maggie, me gusta que me digan. Ok, where. El where, vamos a ver, okay. Se utiliza para uno por uno. Quiero escuchar. Aide. Where is for a place. For a place. Use for place. Thank you. Stephanie?
Use for place. Okay. Liliana? Where is the place? José Ángel? Place. Erika? Use a place. Carolina Clemente, welcome. ¿Cuándo usamos el where? Carolina Clemente. Place. For place. Todos estuvieron de acuerdo en que es for place. Cuando usted traduce el where, ¿cómo lo dice? ¿En español? ¿Dónde? ¿Dónde? Very good. Entonces es para lugares, para ubicación de lugares, ¿verdad? Siguiente pregunta. When. ¿Cuándo usamos el when? Iniciamos con Stephanie. Hoy como hay poquitos, podemos ir uno por uno. When, Stephanie. Use time. For time. Liliana? When time. Time. José Ángel? Time. Okay. Aide? Time. 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 Todos tienen que decir time. La T, acuérdense lo que les enseñé al inicio. Carolina Clemente. Time. Thank you. Erika. Use for time. Ok, time. Entonces, Carolina Clemente, ya que tiene abierto su micrófono. Cuando usted traduce el when, ¿qué significa? Si es para el tiempo. Para hablar sobre el tiempo. ¿Cuándo? Very good. Bien segura la escucho. Thank you very much. When significa cuándo. Which. Ahora vamos con el which. Vamos a ver, participen. Use for choice. Okay, thank you. Continue. Hola. Tienen que participar, tienen que decirme. Choose. Choice. Choice. Ok. ¿Alguien más? Use for choice. Ok. Choice es elección. ¿Y qué significa which? What's the meaning of which? ¿Cuál? Well, very good. Welcome, Liliana Rivera. How are you? Hola, Liliana Rivera. ¿Qué significa which? What's the meaning of which? No. Está difícil la de which. ¿Cuál? ¿Cuál? Very good. Y la última, que es la más fácil, what. ¿Cuándo usamos what? Cuando hablamos de things and objects. Things and objects. Very good. Significa qué. ¿O cuál? Very good. Todos están bien. Vale, ahora, con cada una de estas WH words, desde la 1 a la 5, me van a hacer una oración en su cuaderno. Y después yo voy a elegir solo una y me van a compartir una. Una de cada una. Una con who, una con where, otra con when, which y what. No sería oración, sería pregunta. En su cuaderno.
Okay, let's start with Stephanie. Stephanie, can you tell me what question did you ask using which? The which. Which do you prefer, romantic music or cumbia? Excellent. Okay. ¿Para quién? Háganle esa pregunta a alguien para que sea más dinámico. Veamos. Erika. Okay. Erika, which do you prefer, romantic music or cumbia? I prefer romantic music. Oh, okay. She's romantic here. I prefer romantic too. Thank you. Continue, Erika. Ask a question with who? Who do you visit on weekends? ¿Para quién? Veamos. Aide Torres. Aide Torres. Ah, la vieron por ahí, Aide Torres. Who did you visit on weekend? ¿Sí comprende la pregunta? Okay, sorry, but my microphone. Oh, your microphone was off. Okay. I visited my mom. My mom in the weekend. Very good. Ajá, ya ve que iba por ahí caminando, la vieron, toda guapa. Okay, very good. Continue, Aide. Ask a question using where. The microphone. Where do you work, Erika? Where do you work, Erika? Good question. Gwen. Where? Mm-hmm. Okay. I work every day. Where? No, when. Where? Okay. What is the meaning of where, Erika? Where do you work? Where is used for places, remember. ¿Dónde? Sí, ¿dónde? Very good. So what's the answer? I work in Caribex Worldwide. Wow. I like the name. Thank you. Now, Erika, ask the question to another person using when you go to the beach. When do you? Acuérdese que el do va siempre después de las WH words, ¿verdad? When do you go to the beach? Very good. To the beach. Okay. ¿A quién? A Stephanie. A Stephanie. Okay. When do you go to the beach, Stephanie? I went. When? I went two weeks ago. Oh. I went to the beach 2 weeks ago. Very good. Good answer. Is that true? Yes. Excellent. Okay. Because Stephanie has already participated. Maricela is coming. Welcome, Maricela. Hello. How are you? Hello. Hello. Maricela, can you ask one question to one person using one of the WH words? Que haga una pregunta a alguien. Yes. A José Ángel.
Ok, excellent. Y el cabal no había participado. Ok. Where do you work? Where do you work, José Ángel? I never work. Oh, you always stay at home. No, pero la vez pasada descubrimos que era mentirosito, ¿verdad? Nos dijo que trabajaba o que era... ¿Qué nos dijo? ¿Qué recuerdan, chicas? Pilot. Pilot, nos dijo que era, imagínense. Ajá, y ahora dice que nunca trabaja. Llamemos a la esposita, está casado, ¿verdad? Yes. O nos va a decir que no está casado. Ya vamos a llamar a la esposita, le vamos a preguntar. Mire, siento que él nunca trabaja. Ok. Ok, José Ángel. Ask a question to another person. Ok, let me see. Con solo la voz se le nota que es tremendo, ¿verdad, José Ángel? Y la risa peor. Ok, José Ángel, ask a question. Mira, Stephanie está, le ha dado ataque de risa a Stephanie. Ok, para Stephanie, entonces. Ay, mire, ya ve que es tremendo para Stephanie, entonces, dijo, mire. Pero también Aide se está riendo mucho. Las tiene bien contentas a todas las chicas aquí, miren. Con esa risa, y no se deja ver. Por algo no se deja ver, ¿verdad? Vaya, haga la question to Stephanie. Ok. Se me escapó. Vaya, yo le voy a decir con cuál. Using which. Ah, con Gwen. Óigalo y rebelde, mire que él manda. Vaya, pues con la que usted quiera, vaya. Ok. When do you go to the gym? La vio en el gym, Stefan. ¿De cuándo va, dice? ¿Que va a ir con ustedes? Hay, ¿cómo se dice? Me ejercito. ¿Hay exercise? ¿Hay exercise? ¿At home? ¡At home! Ay, lo poncharon, Miguel. José Ángel, perdón, Miguel, le digo yo hasta el nombre, le estoy cambiando. Miguel Ángel iba a decir. De hecho, tengo cuatro nombres aquí en el grupo. ¿Aquí en el grupo? ¿Usted se los inventa? ¿Verdad? Para confundir a la maestra. Ya me confundió una vez. ¿Verdad, José Miguel Ángel? Tortuga ninja. Las tortugas niñas tienen. Mira, Aide le dio mucha risa ya. Stephanie también. Estas dos chicas están gozando de los chistes de José Miguel Ángel, tortuga ninja. Vaya, Miguel ya se fue. Mire, la vez pasada le hice una pregunta y se fue. El One question fue for the teacher. Vaya, una pregunta. Ya van a ver cómo es de tremendo. Ajá. Ah, es la misma. Where do you live? Where? Perdón, where are you from? Where are you live? Where are you from? Es la pregunta. No, where do you live? Where do you? El do va siempre después de la WH words. Hasta se está equivocando, mire. Ok. De tan concentrado que se desconcentra rápido. Where do you live? Esa es la pregunta. Right. Yes. Yes. I live in. ¿Por qué me va a venir a buscar? Me va a poner una trampa a la salida. Enojado que está porque le dije tortuga ninja. Ya me dio miedo decirle la dirección. I live in San Salvador. Where do you live, José Miguel Ángel? Sonsonate. Ah, no, hombre, estamos bien lejos. Bien lejos. Llévenos a la playa mejor. Go to the beach. Let's go to the beach con todas las compañeras. Mire.
Soy el único varón que está aquí, así que le va a tocar de despedida llevarlos a la playa con su esposa y su familia. Quizás okay. No tiene ni esposa, ¿verdad? Con la mamá que no. Vive. Claro que sí. Como dice mentir. Creo que sí, mire. Él cree que tiene. Vaya. Muy bien, gracias José Ángel por su amabilidad, por hacernos reír un ratito. Ahora, ¿no quedan preguntas con respecto al uso de las WH words? ¿No? Ok, very good. Bye. Vamos a ir a las últimas dos partes. Si ustedes se fijan, sí estamos completando lo que son el final test, los ejercicios, pero estoy haciendo lo que lo hagan hablado. O sea, que ustedes vean que no solamente tienen el conocimiento, sino que también pueden decir las cosas, ¿verdad? Dice, read the following sentences, choose either can or can't. Just type the word in, no capital letter or period needed. Ok. I am very hungry. I eat everything right now. Can or can't? Can. I am can. Very hungry. I eat everything right now. ¿Qué dice la oración? Yo estoy muy hambriento. Yo estoy muy hambriento. Yo puedo comer cualquier cosa ahorita mismo. Así son ustedes cuando están muy hambrientos. También la teacher, por eso se enfermó. La teacher, aunque me vean así, como de todo. Pero ahora ya no voy a comer de todo, fíjense. José Ángel me va a traer comida dietética, ¿verdad? A la casa. Ok, pizza. Ahí está, no se ha ido. Hoy se ha durado en la clase, miren. Pizza me quiere traer, imagínense. Me va a matar. Ken. No es cierto, chicos. Hoy me tocó comer solo verduritas. Le gusta comer solo verduras y sopa. No, a nadie. Ese es un castigo para los que comemos mal. Y después nos duele el estómago. Ok. ¿Quién me está manchando la pizarra? José Ángel, usted me está manchando la pizarra. Ok. Vamos a la número dos. Léala, Erika. Mire, ve. Ya le vamos a decir a la esposa. Que le está mandando corazones a Aite. ¿Verdad que sí, José Ángel? Me van a regañar. Solo así podemos comprobar si es cierto que está casado. Vale, vamos a ver. Lea la oración entonces, José Ángel, la number two. Va a terminar el curso bien, bien. ¿Qué? Le van a dar con el cincho, bien cinchaseado. Vale, lea la oración, José Ángel. Chita se pronuncia así, ¿verdad? Chita. Ah, chita. Ashita can run very fast. ¿Cómo le dije que se pronunciaba Raúl? Run. Run very fast. Y tiene hijos, o sea. Run. Ya que tiene un hijo. Tú. Sí, por ahí escuché que habló un niño. Saludos al niño del papá tremendo. Achita. Entonces sería run very fast. Can or can? Ya ve que ya se fue. Me dejó hablando. What? Ajá. Achita can. Or can't run very fast. Can, puede. Can run very fast, ok. Dice que las chitas pueden correr muy rápido.
Ahora, Mariah, Mariah, ¿qué? Hay una pregunta ahí. Las preguntas se usan con el can, ¿verdad? Mariah, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Siguiente, number four. I, my homework, it's too difficult. ¿Qué dice la oración? Yo no puedo hacer mi tarea, está muy difícil. Muy bien, Aide, gracias por participar. Yo no puedo hacer mi tarea, está muy, el too es muy difícil. Si solo coloca, it's difficult, está difícil, pero el too es cuando nosotros decimos muy difícil. ¿Okay? ¿Qué es muy difícil para ustedes, chicos? Piensen. What is too difficult? You can't do it. Ajá. Para mí, algo que es too difficult es subirme a la Chicago o a las ruedas. Too difficult. I'm really scared. No me suba nada de eso. Eso sí es difícil. Too difficult for me. And for you? What is too difficult? Something that you can't do. Algo que ustedes no pueden hacer. Yo eso no lo puedo hacer. Desde chiquita. Una vez me subieron y gritaba, sentía que me iba a morir. Y era una chica o pequeña, fíjense, de las pequeñas. Pero desde esa vez no volví a ninguna, ni a los caballitos. Me mareo. Me puedo vomitar, me da vuelta todo. Admiro a los niños que lo suben, ¿verdad? Los caballitos y no se marean. Stephanie nos va a regalar. Para... ¿Qué es too difficult for you, Stephanie? Quiero ver. Dejar la soda, la Coca-Cola. Ah. Sí, toma Coca-Cola. También. Eso también. Sí. No sé, pero la veo así como que toma Coca-Cola. Como relax. Sí. ¿Verdad? Ah. Sí. Entonces dígamela en inglés. I can't stop drinking soda. It's too difficult. I can't drunk. Stop. 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 I can stop drink. Drinking. Stop drinking soda. It's too difficult. It's too difficult. It's too difficult. Okay. ¿Y para Eriquita? What is too difficult? I can't swim. Oh, you can't swim. It's too difficult. Okay. Mm-hmm. Mi niño está empezando los 4 años a aprender y le da pánico. No quiere ir a estudiar porque lo llevan los miércoles a clases de natación. Ojalá sí, no puedo. Ojalá, pero no viene de chiquita eso, Erika, no. No, no. Sí, porque yo tengo temor que mi niño se vaya a traumar. Pero ojalá que no, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Ya se les pasa. No. Y es que de pequeño va a aprender. Ah, super pero rápido. No quiere ir a las clases los miércoles porque ya sabe que tiene... la clase de piscina. Oh, natación. Y un día iba dando gritos. Ay, vieron. Entonces, that's too difficult for some people. Yes. Una consulta. ¿Sí? El tú se utiliza tú. Es demasiado. Significa también. También cuando lo usa de último en, digamos, I like it too. Después de un verbo como, do you like soda? Yes, I like soda too, también. ¿Verdad? Cuando lo usan de último, está diciendo también. Pero aquí va antes de un adjetivo. Difficult es adjetivo. Y cuando va después de un verbo, es también. Cuando va antes de un adjetivo como ahorita, significa
demasiado. Demasiado. Para aumentar algo que está diciendo del adjetivo. Se está diciendo ugly. Es feo. Y le pone antes el chu, demasiado feo. Para aumentarle algo al adjetivo. Pero cuando va después de un verbo, significa también. Ah, ok. Gracias. Ajá, por ejemplo, si después de un verbo puede ser I can swim. I can swim too. El verbo swim. Y de último, el too. Ahí sí significa también. Yo puedo nadar también. De último. De último es también. Y antes de un adjetivo es demasiado. Buena pregunta, okay. Erika. Gracias. Ok, quedó clara, ¿verdad? Sí, sí. Vale. ¿Qué es too difficult for you, Miguel? O Ángel, ¿verdad la cosa? Miguel Ángel, le digo siempre. José Ángel, Gómez es primo mío, mire José Ángel. Yo soy Magali Gómez. Puede ser. Sí, somos primos, por eso es que es bien tremendo. O sea, yo no soy tremenda, pero... Ok, José Ángel. What is too difficult for you? You can't do it. Como acá dice, I can't do my homework. Ayer can't. It's too difficult. ¿Qué es lo que no puede hacer y es muy difícil para usted? I can all. Can't. I can all. You can do all. Voy a hacer todo. Yeah. Okay. Nada le da miedo, nada difícil. I don't have fear. Ah, no tiene temores. Okay, very good. Okay. Le vamos a encontrar uno. Lástima que hoy es la última clase, porque le hubiéramos encontrado uno. Un talón de Aquiles. Todos tenemos algo, ¿verdad? Creo. Y la última oración. A baby. ¿Qué dice de los babies? Un bebé que no puede manejar un carro. Ah, no puede manejar. Can't. Los bebés no pueden manejar los carros. A baby can't drive a car. Very good. Ok. Está fácil este ejercicio. Lo importante es que ustedes, cuando lo hablen, lo digan. Por eso los estoy haciendo que me digan qué cosas no pueden hacer. ¿Verdad? Aide, ¿qué cosa usted es difficult for you? It's too difficult for me. Wake up very early. Ajá. Sí. Okay. Do you have babies? No, I don't have. Ajá. Okay. Yo, para mí era así. Yo siempre decía, no, despertarse temprano es horrible. Y nunca lo hacía. Pero hasta que tuve mi niño, hoy a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada, cualquier hora, ya aprendí. Yo sola me despierto. Fíjese, qué terrible, ¿verdad? Ay, para ver, hay que citar. Ay, para ver. Cuando se case, ya iba a molestar. Vale, sigamos. Ya estoy casada, teacher, me parece. Ay, hay que citar. Terminamos esta parte. ¿Qué me iba a decir, Aide? I don't marry. You are not married. I'm not married. Not married. ¿Y do you have boyfriend? Yes, I have boyfriend. Eso, por lo menos, ¿verdad? Ya va adelantado. Ok. Vaya, ahora estamos aquí. Esto está aquí, ¿verdad? Quedamos. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Ya lo hicimos. No sé si esta. Sí, ya está. La última para finalizar. Y después vamos a la fiesta, la cumbia que nos van a poner ahí en la casa de quién. En la piscina de Stephanie. En la piscina de Stephanie, vamos a ir a bailar. ¿Verdad, Stephanie?
Nos va a invitar, yes, a Coca-Cola a todos. Yes. Vaya, ok. Ay, sí. Se les va a extrañar, chicos. Siempre se extraña después, ¿verdad? Lo único es el da sueñito, ¿verdad? Pero de ahí uno dice, ay, pero extrañamos la clase. Ya van a empezar el otro módulo, primero Dios, con otra teacher. Ahora, Linda, dice, ¿qué dice de aquí? ¿Qué tienen que hacer? Ayúdenme a leer la instruction. Complete. Yes. Ahí se le ven los babies al chico Miguel Ángelo. Miguel Ángelo. ¿Complete qué, Miguel Ángelo? Lo apagó porque se vio el baby. Léalo, no tenga pena, ya sabemos que tiene dos babies. Ya ven, así, así es. Empieza y no termina la cosa. I'll be here. Pero tiene que leerla toda, no se lo dice complete. Ok. Complete the conversation. Select the option that completes the two blank. Fill in each sentence or question. Mm-hmm. Thank you very much. Okay. Linda. You in an apartment. ¿Cómo sería? Linda, do you live in an apartment? Do you live in an apartment? In an apartment. Do you live? Does no. lives? Do you live? Live? Does live. Live? La tercera. Yes. Linda, do you live in an apartment? Yo les pregunto a ustedes. Do you live in an apartment? ¿Cómo me contestarían? No. In apartment. ¿Cómo, Maite? I don't live in apartment. I don't live in an apartment. No, teacher, I don't live in an apartment. Very good. No, I don't. O solo me puede decir, no, I don't. ¿Ok? No, I don't. Ah, de veras que Lily se fue, ¿verdad? Se fue Lily. Sí, tiene problemas, dice, de internet. Lástima. Sí, las dos Lily se fueron. Liliana y Liliana. Ok, siguiente. Chris, ¿qué dice Chris? No, I don't. No, I don't. I live in a house. In a house. In a house. No, I don't. I live in a house. Siguiente. Linda, it's a yard. Yard es patio. El patio. ¿Qué pasa con el patio? ¿Cómo sería la pregunta? Linda, does it have a yard? ¿Sería esta o esta? ¿La primera o la segunda? Four. The four. Linda, does it have a yard? ¿Qué están preguntando? Linda tiene una yard. Ay, no. Vaya, ahí no podría ser has esta porque está hablando de it, tercera persona. Siempre que es he, she, it, se usa sin s, perdón. Sí, las terceras personas se usan con s, perdón, pero esa es pregunta. Las preguntas no aplica. No aplica terceras personas en preguntas. ¿Ok, José? ¿Está clara esa indicación? Ok. Ajá. Solo en oraciones. Aquí, si fuera oración, diría it has. Tampoco existe el haves. Eso no existe. Tendría que ser it has. Y, pero si y fuera, lo pensé.
Y lo pensé, pero como aparecía entre las opciones, pero ajá. Sí, pero sí. Es nada más no, para confundirlo. Okay. Ah, ok. Uh-huh. Entonces aquí tendría que ser it has, pero como es pregunta, entonces ya lleva un auxiliar, ya no se puede aplicar, ¿verdad? El has. Entonces sería, does it have a yard? Pero miren que bueno, estamos resolviendo algunas dudas todavía, ¿verdad? ¿Y cuál sería la respuesta? Yes, it. Así como le preguntan, así se contesta. Pregunto con does. Contesta con does that. Ajá, no va a contestar con do. Yeah, y si that. Dijo yes, no le va a decir doesn't. Porque dijo sí. It does. Yes, it does. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Erika? ¿Todo bien? Todo bien. Eso. Entonces, Linda, that sounds nice. Pregunta, ¿cuál sería la pregunta acá? Do you live alone? Do you live alone? ¿Vive solo o sola? ¿Qué le contesta? No, no. No, I don't. No, I don't. Punto. I with my family. ¿I qué? I live with my family. Very good. No, I don't. I live with my family. Si ustedes se fijan, se inicia con el I de regreso. Aunque aquí ya lo había dicho el I, no se va a tirar. No, I don't. Live with my family. No, tiene que iniciar desde I otra vez. I live. Las oraciones tienen que ser en orden. Siempre iniciar con un pronombre si es una oración o un nombre. He lives with his family. She lives with her family. I live with my family. Inicia con un pronombre. I, he, she, it, etc. Bye. Siguiente. That sounds nice. Suena bien. You, any brothers or sisters? ¿Cuál sería la pregunta? Do you have any brother or sister? Do you have, ¿cuál de estas? La tercera. Number three. Okay. Do you have any brothers or sisters? Brothers or ¿tienes sister. El any? Acuérdense que lo usamos en preguntas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Any brothers or sisters? ¿Tienes algún, tienes hermanos o hermanas? Yes, I do. Yes, I do. Como la pregunta inició con do, usted contesta con do. Yes, I do. I have four sisters. Very good. Yes, I do. I have four sisters. Really? Your house many bedrooms? Really? Does your house... ¿Por qué el does? Porque está hablando de su casa. Muy bien. Y es una tercera persona, ¿sí? Está hablando en tercera persona. Yes. Your house. Does your house have many bedrooms? Dijimos que no se puede decir has. Has. Okay. ¿Tiene tu casa muchos cuartos, muchas habitaciones? Yes, it does. Yes, it does. ¿Cuál sería? Yes, it does. It four. It has four. Number three. Number three. Yes, it does. It has. Ah, aquí se aplica el has. Mire, José. ¿Por qué? Porque ya había un punto e inició con it y no es pregunta. Aquí sí.
It has four. Esta tiene cuatro. Siguiente, Linda. You, your own bedroom. ¿Cuál es? Do, Linda, do you have your own bedroom? Do you have your own bedroom? Significa, ¿tienes tu propia habitación? Yes, I. Do. Do, porque la pregunta fue con do, usted contesta con do. Do. Fácil. Cuando inicia con, dependiendo el auxiliar con que inicie, si inicia con can, usted responde con can. Si inicia con do, usted contesta con do. Si inicia con does, usted contesta con does. Así es la cosa. Ahí, chicos. Y terminamos justo a las 9 en punto todo el examen final. Vamos a celebrar. Ajá, ¿qué nos van a dar de regalo? Bueno, le iba a decir todos los chicos y solo es uno. No hay muchos chicos. No hay muchos chicos, solo se quedó uno al final. Gracias a todos por haber sido tan responsables. Gracias por estar hasta este último día de clase, por haber participado y por participar tan excelentemente. Lo hicieron súper bien ahora, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? No, dígalo ahora o calle ninguna. Para siempre. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Quedamos claros? ¿Sí? Bien. En el próximo nivel, a aplicar todo lo que vieron en este nivel, ¿verdad? Tienen que ir hablando mejor, aplicando los sonidos, las pronunciaciones, lo que hablamos al inicio de las clases, el sonido de la U, de la T, etcétera, ¿verdad? No lo olviden. ¿Algo que decir? Thank you, teacher. Oh, thank you. Gracias a ustedes por ser buenos chicos hasta este último día. Vamos a celebrar. Le puse una thank cosita. You very much. Thank you very much. Thank you. Thank okay. you very much. Thank you. Gracias a ustedes. See you en Santa Tecla. See you en Santa Tecla. Y eso. Ah, vámonos al Paseo del Carmen. Vamos a celebrar al Paseo del Carmen. Bien bonito. Ok. Ok, chicos, fue un gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Y bueno, tal vez los veo en algún otro curso por ahí, ¿verdad? Bye bye. Yeah. Buenas noches. Bye, cuídense bye, mucho. Bye bye. Bye bye. Adiós. Adiós.